llegamos a Cartagena, ahora vamos a visitar a mi amigo Humberto Barrios, uno de los más grandes folcloristas y percusionistas de este país. Así que vamos para allá, acompáñenme. Bueno, acá estamos en la ciudad murallada, el vuelo estuvo increíble, así que vengo cargado con toda mi energía y toda mi música para ver qué me depara esta ciudad. Allá voy. Yo me quedo a vivir acá, te digo. Bueno, Humberto, dale, contame dónde estamos. Bueno, amigo mío, Martín, en estos momentos vamos caminando por la calle de las Bóvedas. Che, y por ende, a donde vamos hay música, ¿no? Donde vamos es una plaza donde... Se toca ahí, se toca música frecuentemente. Ahorita vamos y tocamos un poquito de bullerengue y de música ya cantada de nuestro folclore. Silencio que me dice que no vas a estar. ¡Ey! ¿Cómo andás? Bien elegante, aquí te presento a Luis Tower. ¿Cómo andás? No, todo de bien. Aquí de Cartagena. Qué alegría verlos, ¿eh? Vamos a hacer un swing. Aquí se hacen muchas fusiones con diferentes géneros, pero igual la métrica termina en champeta. ¿La champeta de qué nace? ¿Cómo, de qué fusión viene? Bueno, de la champeta hay fusión del origen palenquero. De la música que viene del Zaire, como el Zuku, la música que viene de Sudáfrica. ¿Qué es lo que te motiva a vos a hacer música? ¿Cómo, por qué elegiste ser músico a hacer otra profesión, por ejemplo? ¿Qué te digo? La música me eligió. ¡Qué bien! ¡Qué grande, eh! Y a pesar de los problemas, familia es familia, y cariño es cariño. Bueno, terminamos con Cartagena, estuvo increíble. Vamos a ver qué me depara el próximo destino, pero yo me quedo de fiesta un rato más.